Señor, abre mis labios. Que todos los pueblos te alaben.
contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Tu guardanza de Señor.
Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del profeta Isaías. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
visitado y redimido. Gracias a Cristo el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida, y digámosle con fe: tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal, y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes y llénanos de tu gracia y de tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor nos ayude a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Preside esta celebración eucarística del Cabildo de Guadalupe, Monseñor Fernando Chica. Él es representante del Papa ante la FAO. Lo recibimos con mucha alegría y pedimos, Monseñor, ante la Santísima Virgen, que siempre lo bendiga y lo acompañe en este ministerio que a través del Papa la Iglesia le encomienda. Pedimos también, como siempre, a esta misa por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica, y también por Ismael Pérez Alejandro. Él es hijo de una de nuestras empleadas de aquí de la Basílica, que el Señor ha llamado a su presencia el día de ayer. Hermanos, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como un rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el olivo y tendrán la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra,
cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya no tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Oye, Israel, palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribán junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto tu destierro. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En el centro de la Cuaresma, esta palabra de Dios viene a nuestro encuentro hoy con toda su riqueza. Como es tan sumamente copiosa y exuberante, solamente quisiera quedarme con tres palabras que ojalá lograsen esculpirse en nuestro corazón. Y estas palabras nos ayuden a caminar para afrontar los desafíos que cada día se nos presenten en la vida. La primera palabra es escuchar. La hemos sentido dos veces en las lecturas que acaban de proclamarse. El profeta Oseas dice que es sabio el que escucha la palabra de Dios. Y Jesús, respondiéndole al escriba, le trae a colación aquel pasaje del capítulo 6 del libro del Deuteronomio, donde el Señor manda a Israel que escuche. Escucha, Israel, el Señor es único. Escuchar. En un mundo donde la palabra está tan devaluada, donde hay tanto ruido, donde todo el mundo promete y no cumple, donde los discursos se profieren sin tregua, donde hay tanta hipocresía y tanta mentira, hoy el Señor nos invita a alcanzar la sabiduría por el silencio que se hace todo acogida y hospitalidad para albergar en nuestro corazón la divina palabra, que nos ilumine, que nos guíe, que nos aliente para transitar por los caminos que Dios nos trace en la vida. Muchas de las dificultades de la convivencia humana hoy vienen porque no escuchamos, porque creemos tener toda la razón, porque pensamos saberlo todo. Y no tenemos la suficiente humildad de ser de aquellos que se ponen a la escucha del otro, en primer lugar de Dios. Es el principio de la sabiduría. Ojalá que nosotros en esta Cuaresma nos hiciéramos silencio
y tuviéramos la capacidad de darle al otro lo mejor de nosotros mismos, comenzando por nuestra escucha. Que los padres escuchen a los hijos, que los hijos se escuchen entre ellos, que los políticos escuchen a los ciudadanos, que todos nos pongamos en actitud humilde, pensando que el otro nos puede enriquecer, enseñar, guiar. La segunda palabra la hemos escuchado en el profeta Oseas, cuando él invitaba en nombre del Señor a la conversión del pueblo israelita. Conviértete, Israel. No solamente Israel se ha de convertir, cada uno de nosotros ha de hacer lo propio. Solamente que cuando hablamos de conversión, siempre pensamos que el que debe de convertirse es mi hermano, mi padre, mi esposa, mi suegra, mi jefe, mi amigo. La conversión siempre creemos que es un ejercicio del otro, en el cual vemos los defectos, en el cual vemos las lagunas, las torpezas, vemos todo el mal del mundo, y nosotros nos creemos absolutamente limpios de pecado. Creemos que la conversión es siempre algo que debe de hacer el otro, y yo no, porque estoy en el camino recto, porque estoy en la razón, porque estoy en el buen lugar. Así nos va, así nos va. Hoy el Señor nos invita a ejercer esta palabra en un primer lugar, comenzando por nosotros. Y mirando a la Virgen de Guadalupe, a nuestra madre, deberíamos tener hoy la sinceridad de ver en qué cada uno debe de convertirse, qué es lo que debe desterrar del propio corazón, qué es aquello que debe dejar atrás en su vida, cuál es el camino que debe de abandonar, cuál es el vicio que debe de enterrar y cuál es la virtud por la que debe de optar, cuál es aquello de lo que debe de liberarse para que su vida adquiera más fulgor, más limpieza, más pujanza. Señor, revélanos a cada uno de nosotros dónde está nuestro pecado. Haz que le pongamos nombre a cada uno de aquellos obstáculos que nos alejan de ti y del hermano. Así podremos, y esta es la tercera palabra, amar. Cuando la pronunciamos, es una palabra tan sumamente desgastada hoy. Amar es una palabra tan sumamente evanescente, es una palabra tan sumamente vacía. A cualquier cosa se le llama amor. Se ha verdaderamente vaciado esta palabra de contenido. Hoy el Señor nos pide a cada uno que la llenemos en nuestra vida de solidez. Un amor verdadero hacia Dios, es decir, démosle a Él el primado de nuestra vida. No lo dejemos arrinconado, no le demos simplemente lo sobrante de nuestro tiempo, las migajas de nuestro ser. Pongámoslo a Él en el centro de nuestro pensamiento, de nuestro obrar, de nuestro corazón, de nuestros juicios. No antepongamos nada al Señor. Si lo hemos en nuestra vida dejado atrás, si lo hemos olvidado, si simplemente nos dirigimos a Dios cuando nos interesa, cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna angustia o dificultad, pero cuando nos va bien, del Señor nos olvidamos, hoy es tiempo de conversión. Y lo mismo con los hermanos. Teniendo a Dios dentro, podremos acercarnos al hermano, aunque nos cueste, aunque verdaderamente sea para nosotros una dificultad, porque hacia ese hermano tengamos
odio, rencor, porque lo hayamos verdaderamente puesto lejano de nosotros. El amor. Tenemos que volver a las vías del amor. Y cuando el amor se hace presente en nuestra vida, desaparece la envidia y la crítica, desaparece las tensiones y la violencia, y el amor se manifiesta en sus mil formas, bien sea con el perdón, bien sea con la generosidad, bien sea con todo aquello que signifique no devolver mal por mal, sino responder a la maldad con la bendición, con el bien, con la amabilidad, con la bondad en definitiva. A la Virgen bendita de Guadalupe le encomendamos estas tres perlas. Haznos, oh Madre dulcísima, hombres y mujeres de escucha. Haznos, oh Madre bendita, con tu gracia materna. Haznos de aquellos que sepan avanzar por el camino de la conversión para poner en el centro una vida que rebose de obras de amor hacia Dios y hacia los que nos rodean, para que estos ya no sean ni enemigos, ni competidores, ni rivales, sino lo que tienen que ser, hermanos, auténticamente hermanos. Oh Virgen María, ayúdanos a construir un México cada vez más fraterno, solidario y justo, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, a tu materna clemencia, es lo que esperamos conseguir. Ayúdanos, Virgen María, a ser lo que tenemos que ser para gloria y alabanza de tu divino Hijo. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero de sus dones. Para que Cristo, en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos se apiade de toda la familia humana. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por Monseñor Canónigo Jesús Gutiérrez, que celebra su 52 aniversario presbiterial, y por la Escuela de Enfermería. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por Monseñor Fernando Chica, representante del Papa ante la FAO. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por Ismael Pérez Alejandro, difunto e hijo de nuestra empleada de la Basílica. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte.
por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu,
nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ismael, a quien llamaste este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su Santidad el Papa nos recuerda continuamente que pidamos, que recemos por él. Lo vamos a hacer ahora con la oración que Jesús nos enseñó de corazón, pidiéndole a Dios que lo sostenga, que lo acompañe, que lo guíe en el ejercicio de su ministerio de sucesor del apóstol San Pedro. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dadas las circunstancias de enfermedad que se presentan en este tiempo, se dará la paz únicamente haciendo una reverencia ante el hermano que está junto a nosotros. En la misma forma, a la hora de recibir la comunión, lo harán con la mano, tomando la Eucaristía con la mano izquierda y consumirla con la mano derecha, haciéndolo frente al sacerdote y o al ministro de la Eucaristía. Gracias. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que oremos. Mira propicio, Señor, a tus fieles que imploran tu misericordia para que, llenos de confianza en tu bondad, puedan difundir por todas partes los dones de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Mira propicio, Señor, a tus fieles que imploran tu misericordia para que, llenos de confianza en tu bondad, puedan difundir por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.